Bien, amigos, llegó el tan esperado momento de estos Dunu, que han generado muchas preguntas y es de esperarse, al existir tan buenos comentarios sobre ellos tanto en grupos de inglés como en español. Sobre todo la experiencia tan grandiosa de unboxing y un set de accesorios que dejen ridículo algunos audífonos de bastante mayor precio. Hice mención de estos, los Dunu Studio SA6, en el video que tuvimos en los Moondrop S8, y es que las comparaciones son inevitables por el tipo de configuración que ambos tienen. ¿Tienen la talla de esos audífonos? Bueno, es lo que veremos en este video. Han sido semanas grandiosas probando estos auriculares por el sonido que tienen, y por supuesto, el proceso fue largo al comprobar con distintas fuentes el comportamiento del audífono, canciones y canciones escuchadas, entre más situaciones de las que charlaremos el día de hoy. Tenemos este auricular con un diseño que siempre será diferente con cada AIM que exista. Como recordarán, el color y la trama que cada Dunu SA6 entrega siempre será diferente y no sabrás qué color te va a tocar hasta el momento que los tengas en tus manos. Para mí resultó una experiencia emocionante porque ya quería que llegaran para saber qué color me había tocado, y aunque también puedo decir que es una desventaja, pues en caso de que te toque una mezcla de colores que tal vez no te guste. Así que toma eso en cuenta. Hasta el momento no he visto algún SA6 con un feo patrón de colores. Colocaré algunas fotos de algunos audífonos que me he encontrado en la red de otros propietarios. Le ayuda bastante bien que su placa frontal esté hecha con madera estabilizada, muy bien terminada, cubierta con una resina para hacerlo lucir reluciente. Así que hay mucha personalidad en estos auriculares. En lo que sí serán iguales es que del lado derecho tendrán el distintivo de Dunu, mientras que el del lado izquierdo tendrá el número 6, que hace alusión a la configuración que este tiene. Esta clase de diseños es alucinante, tiene una enorme variedad de tintes y matices que lo hace lucir precioso. En mi caso, con tintes de color carmesí en una mezcla de naranja y negro, y si la luz incide en ciertos lados, se van a distinguir pequeños, muy, muy pequeños toques de violeta. Esto en la placa frontal. Mientras que el resto del cuerpo del auricular está hecho en una resina muy bien pulida, con un ligero toque smoke que nos ayudará a distinguir lo que hace la magia en este auricular. Todo el sistema de drivers, de armadura balanceada y por supuesto los crossovers. Vamos a quitar esta punta. La boquilla del mismo material del resto del cuerpo del audífono, de una extensión muy buena con un buen ángulo de dirección hacia el canal auditivo. No tenemos un reborde por acá, pero esto no involucra algún problema ya que las puntas van a colocarse muy bien, no se van a salir. Si lo vemos desde su cara interna, distinguimos los tres tubos que son por donde desembocan los drivers. Eso también nos dirá que se puede modificar el sonido dependiendo de la estrechez de la punta que utilices, independientemente del material que la punta esté realizada. De igual manera, en esta vista podemos observar tanto el distintivo del modelo de este como también la nomenclatura del auricular. En este caso estamos en R, que es el lado derecho. Así que de esta manera no nos perdemos. Nos vamos a encontrar con un pequeño borde en la parte superior. Este es para fijarse adecuadamente a la concha del oído y tener un mejor ajuste. Vamos a notar una ventosa si lo vemos desde su cara lateral, y esto es algo muy bueno. Si recordarán, en los Moondrop S8 no contamos con una, y esto causa que al introducirlo al oído se ejerza bastante presión y efecto de vacío que puede resultar pues algo incómodo en ciertas ocasiones. Así que aquí muy bien con ese diseño. De igual manera, notamos que su conexión es de dos pines bastante profunda, lo que le garantizará que jamás se salga de forma accidental. En la parte superior nos encontramos con un switch, el cual se va a modificar discretamente pues las características de sonido, de los que hablaremos por supuesto más adelante. Si se encuentra hacia el número 1 será la configuración default del audífono, y si lo movemos es cuando realizaremos este cambio. Se puede mover ya sea con la propia uña, aunque yo sugiero usar más ya sea el borde de un clip o una herramienta similar a lo que vimos en los FIO FH5, FH5S, para así no rayar el cuerpo del auricular. Aún siendo un audífono robusto, pues en mi caso fue muy cómodo de utilizar, buen sellado con las puntas, tuve un muy buen ajuste y sobre todo proporciona un adecuado aislamiento del ruido exterior, obviamente de forma pasiva. Pero recuerden que esto puede cambiar dependiendo de la forma de tu oído, aún más tratándose de esta clase de in-ears de fisionomía tipo custom. Lo pude usar por horas y horas y horas y este audífono jamás me originó incomodidad o fatiga, pero toma esto en cuenta que menciono, ya que es común que en algunas personas quede perfecto y en otras personas no quede tan bien.
Sobre el empaquetado y accesorios, pues no nos vamos a detener mucho. Es una grandiosa experiencia, sin duda, aún en un empaque pequeño. Tenemos una amplia gama de accesorios que Dunu nos ofrece. Pero para no hacer esta charla más larga de lo que de por sí va a ser, nos vamos a enfocar en particularidades. Si quieres ver la experiencia de unboxing, te dejaré el video aquí arriba. Para empezar, tenemos un bellísimo, bellísimo y magnífico, magnífico cable. Una extensión estándar de 1.2 metros, es de cobre bañado en plata. Ya hemos visto un sinfín de cables de 8 núcleos que resultan resistentes, pero este es de otro nivel, precisamente por el grosor y la rigidez que llega a conferir. Así que este cable resulta sumamente confiable y muy bonito dentro de su parte estética. En su parte proximal, dentro de lo que es la zona inferior, pues notamos la nomenclatura que nos indicará el lado del cable que estamos sosteniendo, en este caso L o left, lado izquierdo. Tiene una memoria preformada que se adapta muy bien al Helix. Contamos con un slider que realiza muy bien su función. Si lo quieres ajustar, adelante lo vas a poder realizar. En la parte frontal nos encontramos precisamente con el distintivo del modelo de este auricular y en la parte trasera el número de serie. Como lo mencioné, su extensión es bastante buena. Y por supuesto, uno de los atractivos de este cable es el hecho de tener plugs intercambiables, que ya he dicho yo. Me agrada bastante, no solo porque es muy práctico, sino porque también está muy bien construido. Para retirar, simplemente tomamos de la zona de relieve con una mano o con dos dedos y con la otra en el plug. Realizamos una ligera tracción y listo. Para colocarlo nuevamente en su lugar, vamos a tomar otro de los plugs que se incluyen. Simplemente hacemos que coincida la punta de flecha con el círculo en esta zona de acá. Realizamos una pequeña presión y listo. Ya está. Fácil, sencillo, intuitivo, sin algo rebuscado. ¿Verdad, Fío? Bueno, tenemos un enorme, enorme set de puntas que, para resumir, las puntas de color blanco, pues estas van a mantener un perfil equilibrado con el auricular, ya que no modifican su firma, ya que percibí que dentro de esta pues se mantenía ese equilibrio. Además que, a mi consideración, son las que con ellas el auricular se ve estéticamente mejor. Así que en ese punto no hay alguna otra situación que explicar. Ahora, dentro de las puntas de color azul, noto que existe, pues vaya, un comportamiento más en V del auricular, incrementando los bajos y agudos en una forma un tanto discreta, pero llega a ocurrirse. Entonces, estas son de un material un poco más elástico, de una consistencia un tanto más elástica. Ahora, las puntas de contorno negro, pero centro azul, también distinguí que incrementaban más discretamente las frecuencias graves, pero solamente dentro de este punto. Si tuviste una experiencia diferente teniendo este auricular, házmelo saber en la caja de comentarios. En cuanto a las especificaciones técnicas, pues tenemos puntos muy importantes. Tienen una impedancia de 60 ohms y una sensibilidad de 115 decibeles. Este último parámetro ayuda a que dentro de esto, pues no sean tan difíciles de mover como pareciera, pero sí necesitamos un equipo de audio dedicado, porque la potencia de un celular no le va a dar la energía necesaria para expresarse como se debe. Afortunadamente, un dongle DAC, un DAC amplificador o un DAP de gama media podrán moverlos con completa autoridad. Eso sí, estos amiguitos escalan cuando la calidad de tu fuente es mayor. Es decir, hace sinergia con las características del equipo que estás utilizando. Entonces, mejor equipo, mejores características vamos a tener. La magia de este auricular está realizada por los 6 drivers de armadura balanceada que tiene. Así es, no tenemos un driver dinámico. Si tiene una idea, con buenos cimientos, por supuesto, que comenta que un driver dinámico es el único que puede encargarse de las frecuencias bajas por su claro comportamiento. Pero ya hemos visto algunos in-ears de esta misma configuración que han realizado un muy buen trabajo. Tenemos un driver compuesto de la marca Sonion, dedicado a las frecuencias bajas. Es decir, está constituido por 2 drivers en una unidad. Y otros 4 drivers personalizados para este in-ear de la marca Notes. 2 de ellos dedicados a las frecuencias medias y otros 2 para las agudas. Su posicionamiento, como lo vimos hace un momento cuando hablamos sobre el diseño y sobre todo el sistema de 3 crossovers, está muy bien realizado, muy bien construido y se ve magnífico sobre ello mismo. Así que va a ayudar a que trabajen adecuadamente. Ahora, sobre lo que mucho les interesa, ya sé que estaban muy ansiosos por saberlo, por supuesto, su sonido. Bueno, tenemos grandiosas características que describir y que hará que este auricular destaque y destaque mucho.
Para empezar, nos encontramos con un timbre muy, muy agradable de escuchar, muy bien equilibrado, coherente, se percibe un buen sonido pulcro en todas sus frecuencias, no vamos a encontrar un sonido grainy en ningún momento o un sonido velado. Vaya, la claridad es uno de sus puntos fuertes. Otro más es el hecho de que tengamos un nivel de detalle bastante notorio al grado de llegar al micro detalle, es decir, sonidos que podrían percibirse muy sutiles y que de hecho no ni siquiera se mostraban en otros audífonos o eran inaudibles. Aquí los podemos discernir con mayor claridad y sobre todo con mayor textura. No es el mejor auricular que he escuchado bajo este concepto, es decir, bajo la cuestión del micro detalle, pero realiza muy bien su trabajo y se nota que estamos ante un sonido de gama mayor a las demás que hemos probado en este canal, por esos pequeños detalles que encontraremos en algunas de sus canciones que vamos a mencionar en un momento. Detalles que no sabíamos que ahí estaban y por primera vez los llegamos a descubrir con este auricular. Describo su sonido o su firma en U, ya que los medios no se encuentran tan atrasados respecto a las frecuencias graves y agudas como ocurriría dentro de lo que es una firma en D o una firma en V. Tenemos un perfil con un ligero, muy muy ligero, casi imperceptible toque cálido, un tinte cálido, al grado que en algunos escenarios podría percibirse neutral, pero no, sí hay una pizca de ese color en este auricular, lo cual ayudará a que tengamos un excelente equilibrio entre todos los géneros, ya sean muy dinámicos y musicales, o los géneros maduros y refinados, vaya. La balanza está entre un sonido musical y analítico, dentro de ello está muy bien equilibrado. Esto nos dirá que los SA6 son muy versátiles. Música que escuches es música que se oirá magníficamente y de hecho lo va a hacer muy bien dentro del sentido equilibrado. Tal vez no tanto del sentido musical, pero sí del sentido equilibrado. Tenemos un soundstage un poco mayor al promedio. Hay auriculares de menor precio que tienen una escena musical bastante más amplia. Pero amigos, estamos muy lejanos a un soundstage íntimo o cerrado. Y para mí, esto no involucra un problema o un punto negativo del auricular porque la imagen que tenemos aquí es muy buena, es decir, podrás identificar instrumentos o voces en adecuada posición, cosa que también ocurre con la separación instrumental. Las capas se diferencian muy bien entre cada instrumento, tanto en la posición de altura y profundidad, pues llega a ser notoria. Con ello, demostramos que se puede tener una imagen casi precisa en una escena sonora que tal vez no es tan amplia. Esto habla muy bien de las capacidades de este audífono. Claro, es más común que en una escena sonora extensa identifiquemos la posición de cada instrumento y con mayor aire entre ellos, pero estos Duno realizan muy bien esta tarea. Por ello es que aunque haya audífonos mucho más baratos con un soundstage un poco más amplio, en imagen no le pisan los talones. Sobre las frecuencias bajas o graves tenemos una característica que considero crucial para decidir si comprar este audífono o no. Sobre su actuar general, a mi consideración, se presentan de forma adecuada por dos cuestiones. Uno, es un bajo rápido y puntual. Esto quiere decir que las percusiones no tendrán una duración mayor en tiempo, ayudando a no sangrar o invadir a las frecuencias medias y agudas. Y dos, hay muy buena energía aún con ese actuar tan rápido. Combinamos estas características y eso da como resultado un bajo muy limpio para consigo mismo y para las demás frecuencias, pero con mucha textura que corroborar dentro del detalle que puede ofrecer las frecuencias bajas. Algo que ocurre con audífonos con mucho, mucho bajo es que sí se van a presentar con imponencia, con fuerza y todo, pero en ocasiones puede ensuciar el resto de la escucha y no te dejará percibir siquiera el detalle que tiene el propio bajo. Aquí hay mayor claridad. Y dentro de esto también puedo mencionar, hay una mayor calidad que cantidad en las frecuencias graves. Aunque no es tan profundo, curiosamente me recuerda bastante a cómo actúa el bajo del FH5S por esa rapidez y ese sentido lineal. El plus, como mencioné, es que en los SA6 hay una fracción más de energía, pero más puntual debido al driver que produce este sonido, que es un balanced armature, y no es de tipo dinámico como ocurre en los híbridos. Ya hemos visto auriculares donde drivers de este tipo se encargan de las frecuencias graves de una forma muy adecuada. En estos Duno hay un buen equilibrio entre el mid-bass o el área del mid-bass y el upper-bass, y eso le ayudará a esta presentación, aunque sí podemos distinguir que hay un incremento muy discreto en el área del mid-bass y esto se va a llevar muy bien con los bombos de las baterías para seguir ese ritmo.
La textura que existe entre las frecuencias es muy exquisita y el trabajo de su presentación está muy bien realizado, precisamente se va a distinguir por este punto. Hay auriculares con un bajo muy rápido, pero que no te dejan saborear estas frecuencias. Aquí lo podremos hacer precisamente con este detalle. No considero que sea un audífono para basshead por ese actuar rápido, por supuesto que no, ya que normalmente un basshead busca un actuar muy inmenso e imponente de los bajos, pero aquí hay un punto que también debo destacar y esto también le ayuda bastante a los ritmos más enérgicos y son los subbajos o subgraves. Hay una cantidad bastante agradable de subbajo para quien quiera un poco de ese retumbe en su tímpano, situación muy común en géneros como trap, reggaeton, rap, incluso también hip hop. Entonces, sumando el bajo rápido y puntual, pero con un subbajo con buena ganancia, es lo que nos va a dar un auricular que no resulte insípido en las frecuencias bajas, pero sí debo de insistir, no es para basshead. Ahora, en cuanto a los medios, de igual manera hay una muy buena limpieza en su presentación, hay claridad, hay un precioso nivel de detalle. No los voy a definir como medios con cuerpo o corpulentos en demasía, pero la definición que entregan ayuda a dar una sensación muy atractiva. Si nos referimos a instrumentos de cuerda o viento, a instrumentos autófonos, nos va a ayudar para ello mismo. Ya hemos tenido auriculares que actúan bastante bien en este apartado musical o en este punto de la respuesta de frecuencia, sin duda, pero aquí lo llevamos a otro nivel porque su refinamiento es bastante mayor. Es decir, la claridad con la que se expresa, por supuesto que es mayor. Tal vez describiré algunas características combinadas que no tienen tanto que ver entre sí, pero la manera en cómo percibí en esos auriculares fue así. Por ejemplo, se puede escuchar un cello con un precioso detalle en sus cuerdas y que al mismo tiempo de ser muy detallado suene suave, ¿sí? Este auricular lo logra y lo logra muy bien. Mientras en otros audífonos hay una preciosa textura, sin duda, se podrían escuchar un tanto secos aunque sin llegar a un sentido áspero. Aquí es diferente, hay un deslizamiento muy suave por entre las cuerdas. También ocurre al momento de escuchar las guitarras acústicas, lo pude identificar con una pista. Themes and Variations in D Minor de In Flames, una canción muy distinta a lo que normalmente hace este grupo. Realmente es algo muy distinto. Otra canción que también pude disfrutar bastante con los audífonos, Velvet God o Velvet Green de Jethro Tull. Un cuarteto de cuerdas que trabaja muy bien en todos los aspectos que mencioné y sobre todo discernimos adecuadamente tanto el trabajo del cello, el contrabajo y por supuesto violines con una vividez y sentimiento dignos de escuchar. Sobre este último instrumento, es notorio que bajo ciertas condiciones en los medios altos exista uno que otro pico que no quita, eso sí, su carácter natural, pero sí será muy evidente. Y aún con este pico en los medios altos, repito, no va a quitar su carácter natural, por lo que están muy bien realizados, aunque sí es notorio, pero lo va a controlar muy bien. Aquí, sobre este punto, traigo a mención otra canción, Enchanted de Taylor Swift. En toda la canción puedes escuchar o puedes notar que existe un incremento tanto en medios altos y altos y recomiendo escucharla para analizar este punto de la respuesta de frecuencia de tus audífonos. Pero hay una parte muy, muy específica de la canción a partir del minuto 11:33, especialmente donde dice Don't You Let It Go. Pocos audífonos pueden superar esta prueba. En ella, Taylor hace un énfasis muy, muy marcado en la expresión Don't. Y que en muchos audífonos se escucha prácticamente te grita al oído, te grita puntualmente al oído y es un pico presentado alrededor de los 4 kHz, aunque aquí en los SA6 todavía sí se puede escuchar ese carácter enfático, pero no llega a lastimar al oído porque lo llega a controlar muy bien. Entonces, medios altos, sí hay un ligero énfasis, pero no para malograr la experiencia con los medios. Vamos a retornar al aspecto general de las frecuencias medias porque si vamos al apartado vocal masculino o al apartado vocal con registro grave se va a escuchar fenomenalmente bien. No es un auricular enfocado en voces, pero sin duda la transparencia que se presenta y la naturalidad se va a destacar bastante. Instrumentos como maracas, güiras, egg shakers van a escuchar estupendamente por la estructura tan exquisita que llega a entregar y reitero, tienen muy buen detalle y muy buena suavidad. Los saxofones suenan muy sexys y a pesar de que este audífono, repito, no está tan cercano a un aspecto musical o plenamente musical, aún con ese sutil color que tiene, hay mucha sensualidad
y también matices en esos instrumentos. Por último, los agudos también tienen una muy buena transparencia y cristalinidad, algo que también es difícil de lograr en ciertos audífonos. Estos se van a extender muy bien y entregan una cantidad de información notoria y suficiente para que no te sature de agudo, agudo y más agudo. Ocurre una situación muy similar a los medios altos por ese carácter seguro y amigable, algo que en los foros de habla inglesa llaman safe tuning o safe tuning. Lamento si no lo pude pronunciar adecuadamente. En donde no te ocultan las frecuencias, sí, pero tampoco te las van a presentar de forma tan agresiva. Ayudará también a que no sean sibilantes o que además lleguen a causar fatiga. Estos podrían no percibirse tal vez tan aireados por lo que observamos en el soundstage por su comportamiento general, pero para mí no involucró algún problema o que este audífono se comporte mal por ese tan detalle tan precioso que tenemos y la sinergia adecuada que tiene con las demás frecuencias. Este audífono nos demuestra que no requieres un carácter tan agresivo en detalle y micro detalle para poder lucir esos matices que en muchos audífonos quedan inaudibles y ni siquiera llegan a identificarse o son fáciles de ignorar. Aunque aquí hay una cuestión que bien, para nada mal logra el estupendo trabajo de este audífono dentro del resto de apartados, pero sí lo pude distinguir. Aquí sí hay ese sonido característico de Balance Armature que hará que no se escuchen agudos de carácter tan, tan orgánico. No se confundan, esto no quiere decir que no se escuchen de forma natural, pero sí es algo que yo no llamaría directamente orgánico. ¿Te importará eso cuando hayas escuchado lo que tuviste en bajos y medios? Nah, no lo creo. Sinceramente, no lo creo. Más aún porque hay más características mejor logradas en los propios agudos que pesan más que lo demás, especialmente lo que comenté sobre el safe tuning o safe tuning. Una canción que utilizo mucho para averiguar qué tan destacados y texturizados están los agudos en un audífono, Eye of the Tiger de Survivor, una canción bastante conocida, por supuesto. Sí, van a destacar mucho más las guitarras y la batería, sobre todo el bombo y los tom, por lo que podríamos pensar que tal vez esa canción serviría solo para analizar a las frecuencias bajas. Pero justo ahí es donde vemos que los hi-hats y platillos también pueden y deben de actuar rítmicos, deben de actuar con textura. En ciertas ocasiones no les prestamos atención a los platillos, no porque vaya, no es lo que suena más fuerte, y los Duno SA6 te ayudan a identificarlos sin problema y a disfrutarlos bastante bien. Otra canción que ya hablé de ella en un anterior video, Party Favor de Billie Eilish, que ahora traigo a mención por las pequeñas campanas que se presentan acompañadas a la voz de Billie a lo largo de toda la canción. Algunas se concentran entre los 5, 6 hasta 7 kHz. No llegan a ser tan sostenidas sin duda, pero sí se disciernen muy bien en este auricular y sobre todo se diferencian de la escena musical que tenemos. Para terminar con los agudos, menciono una canción de la que ya he hablado en un video que dejaré aquí arriba. Falsas promesas de Café Quijano. A partir del segundo 46 entra una trompeta con sordina, cuyo sonido se expresa desde los 11 kHz hasta los 20 kHz. Si quieres probar la extensión del agudo en tu auricular, si es incisivo en tu audífono o si resulta sibilante, esta canción y esta parte en particular es perfecta para realizar esta prueba. Este video, tengo entendido, está bloqueado en muchas partes por cuestiones de derechos de autor, y esa es la cuestión por la cual me he detenido un poco a hacer más videos de esa sección. Lástima. El problema no es monetizar, eso no me preocupa. El problema es tirar todo el trabajo realizado. Poco o mucho ha sido tiempo invertido. Pero bueno, regresando a la canción, es tan agradable de escuchar esa trompeta en este audífono que no oculta los agudos, pero tampoco los expresa estridentes ni incisivos. ¿Qué ocurre cuando modificamos el switch? Bueno, el cambio es muy natural y con ello podríamos percibirlo algo sutil. Duno lo llama inmersión atmosférica o algo así, y considero que es un muy buen nombre para ello, ya que incrementa un poco el soundstage y este se percibe un tanto cóncavo. Sigue sin ser un soundstage tan inmenso, pero sí hay una diferencia. No sé si es alucin mío, pero me recuerda mucho al modo ultralinear que vimos en el Kajin N3 Pro, en donde teníamos un efecto muy similar. ¿Qué pasa si combinamos ambos modos? Es decir, moviendo el switch del Duno y el modo ultralinear del Kajin,
Bueno, obtenemos una experiencia o una atmósfera aún más inmersiva. Tal vez no es el día y la noche, pero ya hicimos a nuestra escena sonora más amplia y la ventaja de los S6 que tienen una imagen bastante precisa, pues ya tenemos una sensación de mayor aire en nuestros elementos musicales. Sobre comparativas, poniéndonos muy estrictos, tal vez no habría mucho que comparar, pues ya que tenemos o hemos tenido pocos auriculares en el canal que han sido de configuración completamente Balance Armature y compararlos con otros tal vez no podría ser adecuado. Pero sé que la cosquillita de la duda podría estar ahí, pues lo voy a hacer de todos modos. Si es que hay un audífono que tienes duda de cómo se comporta, con todo gusto déjalo en la caja de comentarios de este video. Excepto Dunusen, eso sí, que para ello estará su respectivo video. Contra Fio FH7 tenemos un mismo nivel de limpieza, cosa que yo siempre resalto de ese auricular, y por las características que vimos ya notaremos que es mejor. Si bien el FH7 tiene un mejor apartado técnico respecto a su soundstage, micro detalle e imagen, los Dunus sin duda resultan mucho más coherentes y naturales. El bajo del FH7 es lo único que sí podría sentirse más orgánico que en el Duno SA6, debido por supuesto a su driver de tipo dinámico. Este tiene un golpe con mayor energía, mayor extensión y en los SA6 son más puntuales. Los medios de los FH7 son más delgados, mientras que de los SA6, sin ser medios corpulentos como tal, se van a percibir más gruesos. Los agudos, el punto crucial sobre esto, en los FH7 hay más artificialidad, mientras que los SA6, aún percibiéndose ese sonido de Balance Armature, tiene más naturalidad. Recuerda que los FH7 son más fáciles de mover que los Duno SA6, pero ambos van a expresarse muy bien, van a escalar muy bien si tu fuente es mejor. Contra AudioSense T800, auricular compuesto también solo por drivers de armadura balanceada, que no tengo actualmente porque fue prestado por nuestro amigo del canal Mundo Hi-Fi Oz, y de paso te sugiero que se suscriban a su canal, pues esos audífonos tienen un perfil más cálido, es decir, los AudioSense T800, el bajo pega con más fuerza y se sostiene fracciones de segundo más a comparación de los Duno SA6. Los medios resultan más retrasados que con los SA6, los agudos resultan más enfáticos, aunque no sibilantes que los Duno. Los Duno van a tener un sonido más pulcro, suave, más refinado. Por otro lado, recuerda que esos AudioSense son bastante dependientes de la fuente y muy caprichosos de mover, no porque requieras mucha energía, sino porque la impedancia de ellos es de solo 9 ohms. Requieres fuentes con impedancia lo más cercana a cero porque si no vas a tener un completo desastre. Y por supuesto, contra el auricular que originó esta curiosidad por saber cómo sonaban desde su video, los Moondrop S8. Recordemos que estos audífonos están compuestos por 8 drivers de armadura balanceada. Bien, en los Moondrop nos encontramos un aspecto más neutral, más natural. Para algunos esto podría significar un audífono sin chiste, pero créanme amigos, no es así, salvo que ya estés muy acostumbrado a un perfil muy musical. Los SA6 tienen un soundstage más amplio y hay un toque de color en ellos dentro de un perfil bien equilibrado. Los Moondrop S8 tienen un subbajo con mayor presencia, con adecuada cantidad, bien controlado, pero sí, con mayor ganancia y duración al SA6. Situación que también ocurre en el bajo, ya que se nota una pequeña cantidad que resalta más en el mid-bass. Eso sí, ambos bajos resultan muy puntuales y rápidos, pero esa sutil diferencia entre ambos se va a distinguir. Los medios tienen un nivel de detalle similar en ambos, aunque hay más aire en los SA6, que de igual manera ocurre esto mismo en los agudos. Esto favorece a que la imagen sea más precisa y su carácter sea más cristalino. Sobre estos conceptos y puntos que estamos destacando en las comparativas, aún más si vemos la relación calidad-precio por muchos otros aspectos más allá del sonido, los Duno SA6 ganan con creces respecto a otros auriculares, que son de los que más me han gustado sin duda hasta este momento. Así que, sí, los estoy poniendo en un nivel muy elevado. Amé esos audífonos por completo, de inicio a fin, desde su presentación, sus accesorios, su diseño, su comodidad, su limpieza, su versatilidad tanto en distintos géneros como también la versatilidad en distintas fuentes que llegué a utilizar para probarlos. Y eso sí, como que aún en ese perfil equilibrado, porque tiene un ligero toque musical, ya lo habíamos dicho, se adapta muy bien.
Su costo es de $550, alrededor de unos 11.100, 11.200 pesos mexicanos. Vaya, ya es una inversión bastante grande. Pero a mi consideración, lo vale completamente. Vale la pena ahorrar este dinero para adquirir estos auriculares. ¿Saben qué? Yo estoy a favor de productos amigables para el bolsillo del usuario y que entreguen una muy buena calidad de sonido, porque también no se trata de comprar barato, barato, barato. Pero de verdad, aquí estás pagando por un muy buen producto y considero que estaríamos llevando el concepto calidad-precio a otro nivel, a un nivel muy, muy respetable. ¿Falta otra comparativa? Sí, pero ya mencioné que esa la veremos en el próximo video. Video muy esperado por alguno de ustedes y créanme, por mí también. Gracias por llegar hasta aquí. De verdad, aprecio mucho sus apoyos, sus comentarios, sus likes. Sigan disfrutando su música como ustedes mismos saben disfrutarla. Sigan al tanto de Instagram y de la sección de comunidad del canal. Espero que pasen un excelente día. Y pues, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.